Hola, hola. True seekers. True seekers. Como les vengo diciendo, oye, un día precioso, mágico y vaina. Hoy le vamos a presentar, bueno, hoy le voy a presentar el, la importancia de los sueños. La importancia de los sueños, como quien dice, muchísima gente dice que el sueño es el mundo real y el mundo físico es un mundo falso, pura actuación. Tenemos muchísimo que hablar de eso, ¿ya? Primero vamos a respirar. A elevar la frecuencia. A elevar la vibración. ¿Y qué más estamos haciendo? Elevando esa energía. Y absorbiendo el prana. Absorbe ese prana porque la cosa está buenísima hoy. Bueno, ¿qué les vengo diciendo? Yo hoy tuve un sueño, True Seekers, la cual todos éramos libres, todos teníamos el poder y la capacidad de ser quienes queríamos ser. He visto personas que se tornaron entre los mejores políticos. Habían personas que podían cambiar su alrededor. Habían personas que se convirtieron en magos. Magos como Merlín. Poderosos, tal cual. Palabra cierta, True Seekers. Habían personas conocidas que hasta se convirtieron estaban en estado de llinas. No sé qué estado de llinas quiere decir, estado espiritual, pero un tanto parecía físico, igual. Como les vengo diciendo, los aviones están cerca. Palabra cierta, True Seekers. Estado de llinas. Casi como demonios, pues. He visto personas convirtiéndose en ángeles. He visto personas convirtiéndose en bestias. Como hombres lobo. Como animales híbridos. Los griffins, ¿verdad? Como los cíclopes, los gigantes, los nephilim. He visto tantas criaturas, True Seekers, y todo el mundo tenía esa capacidad de convertirse en eso que ellos querían ser. Y ¿qué quiero decir con esto, True Seekers? Que es muy recomendable saber qué significa cada sueño que se tiene. Es muy también recomendable anotar los sueños, cada sueño que se tiene, pues porque al mismo tiempo se puede averiguar después. Yo también lo estoy haciendo. Yo anoto mis sueños y después, más adelante, empiezo a estudiarlos. Busco un libro que puede interpretar los sueños y lo hace. También lo puedes hacer en internet. True Seekers. Hermoso. También anoche me fui para abajo cerca del agua. Aquí mismito cerca del agua. Y monté una hamaca. Ajá.
Este es mi setting, papá. Aquí voy a dormir hoy. Aquí voy a dormir hoy, ya. En el bosque afuera, así, una hamaca relajado. ¿Y qué cottage? No, da. He hecho una verga, ahí está el agua, un lago ahí, no sé si lo pueden ver. Reina bien. La montaña por arriba. Y borlo. Aquí me quedo yo en la noche. Y qué cottage. Qué campamento. Amén. Y dormí, me eché un camarón ahí sabroso. Estuvo demasiado rico. O sea, yo dormí como si fuera. Dormí como un rey. Yo me sentí que hasta podía dormir. Que podía hacer esto todo el tiempo, ¿no? Es como si me estuviese dando una adicción nueva, ¿no? Pero, okay, ¿qué es lo que pasa? Si está lloviendo, bueno, chicharra. Vamos a quedarnos tranquilos. Paso a paso, ¿no? True Seekers. Muy recomendable también saber lo que significan los sueños, pues porque, como vengo diciendo, esos son mensajes que nos manda el universo, que nos manda nuestro espíritu guía, Jesucristo, ¿verdad? Entre otros gurús y seiyes, allá afuera nos guían a través de los sueños. El universo, Dios tal cual, nos manda mensajes a través de los sueños. Y poder interpretar los sueños viene siendo la clave de lo que pasa en la vida real, en la vida física, mejor dicho. Ah, True Seekers, fuerte esa. Porque ¿qué es lo que pasa? El entender los sueños puede dar un. Todo tiene su significado. Y cada significado es diferente del mundo de los sueños al mundo físico, el mundo espiritual al mundo físico. True Seekers. También ya están pasando señales, ¿eh? De que colapso, hay un colapso inmenso en la sociedad. La sociedad, True Seekers, está cayendo en pedazos. Se está derrumbando. True Seekers. Y está pasando ahorita. Y de eso hay que estar pendiente. Pues porque como yo vengo diciendo, la opresión no dura para siempre. El ego primitivo de muchas personas que terminan convirtiéndose en abuso. Todo pasa. Todo cae en algún momento. ¿Qué quiero decir con esto, True Seekers? Ya estamos viviendo la apocalipsis. La apocalipsis, que en la mitología griega, apocalipsis quiere decir el levantado del velo. La gente se está dando cuenta, True Seekers, de que los seres inorgánicos que se disfrazan de lo que sea, seres autoritarios,
normalmente empiezan con empiezan a desviar a la gente, pero la gente se está dando cuenta, true seekers. Y a dioses y diosas en amnesia están despertando, están empezando a recordar quiénes son, quiénes fueron antes, ¿eh? Y están empezando a descubrir también la capacidad de poder controlar su medio ambiente, poder tomar control de su vida y vivir la mejor vida. True Seekers, posiblemente cambiará el mundo para un lugar mejor. True Seekers. Muy importante eso, True Seekers. Las cosas empiezan a cambiar y hay que se queda dormido, bueno, está dormido, pero los que están despertando van a empezar a descubrir mil y un cosas, porque la verdad es infinita. Y no solamente te liberará, sino que te llenará de vida. Porque Dios como tal, el universo, el Alfa y Omega, Alá, como lo llamen, como lo llaman mucha gente alrededor del mundo, está empezando a vivir. Están empezando a florecer, ¿verdad? Están empezando a darse cuenta. Están empezando a darse cuenta que los materiales van y vienen. Están empezando a darse cuenta de que hay valor tanto en la vida como en la muerte. Están empezando a darse cuenta de que el balance está entre la luz y la oscuridad, el yin y el yang, el lobo blanco y el lobo negro. Lo importante es lo que tú hagas, lo que se haga, lo que te describe como buena, como bueno o malo, se describe a través de la acción, no a través de lo que seamos. True Seekers. Y como les vengo diciendo, en mi sueño he visto personas en estado de llenas. He visto demonios también. He visto ángeles. Gente que yo conozco convirtiéndose en estas cosas. True Seekers. Y cada quien como que normal, empiezan, verga, pero yo hice esto, tal cosa. Yo personalmente era como una bestia, era como, tenía pelo negro en todos lados. Parecía un, verga, ¿qué te puedo decir? Parecía un lobo parado en dos patas. Un chacal de repente. Yo no me podía ver el espejo. Y si tenía como una falda puesta, entonces, verga, qué sé yo, me podría parecer a Nubi. ¿Quién quita que me podía parecer a Nubi?
Yo una vez me presenté con Anubis tal cual, en un sueño así, tipo meditando. Yo me saqué el corazón, True Seekers, y lo puse en la balanza. Oye, no me acuerdo del nombre de este cocodrilo con hipopótamo. Que era un animal que acompañaba a, bueno, una criatura mística que acompañaba a Anubis. Y se comía los corazones de aquellos que no pasaban la prueba. La prueba era que si el corazón era tan ligero como una pluma, podías pasar al inframundo, podías reencarnar. Pero en mi caso, bueno, mejor dicho, la otra parte de la prueba era que si la pluma era más pesada que la pluma, entonces esta criatura se lo comía. Ahorita le muestro la foto ahí y el nombre. True Seekers. Qué cosa más interesante, y eso lo anoté. Y eso lo anoté. Y algo que sí me sorprendió bastante era que la nube estaba parado, pues la nube estaba parado al lado de la balanza y me veía con aquella. Ya sabes, soy un mortal, yo entiendo. Soy un mortal. Esta parte le va a parecer como que, verga, le va a alzar las cejas como la roca Dwayne Johnson. Como la roca True Seekers. Esta parte, yo estoy viendo que mi corazón está siendo levantado, ¿verdad? O sea, era mucho más ligera que la pluma. Y subió relajado. Y el Anubis me dice que, bueno, o sea, aquí tengo una puerta. Bueno, las puertas van a estar abiertas para cuando vayas a fallecer. Estas puertas están abiertas como para un dios como tú, me dice. Y me sonríe, ¿no? ¿Cómo carajo pude ver que me estaba sonriendo? Siendo un chacal, ¿no? Yo tiene la trompa así, y las orejotas. Sea, pero yo como que telepáticamente sabía esto, ¿no? También como que le había gustado la parte de que yo mismo me saqué el corazón y lo puse ahí, en la balanza. Así testeado, porque según él y que. Según Anubis, que él tenía que sacar el corazón a la gente normalmente. True Seekers, cosas del sueño, yo. Cosas que yo anoto que yo digo, verga. Me sorprenden, pues son cosas que yo diría que, oye, una persona regular me mira y me escucha estas historias así y me dice, oye. No, eres un lunático. True Seekers. Y yo sin pararle porque yo sé que es lo que he vivido, pues. True Seekers. Pero yo entiendo básicamente lo que estas cosas me están diciendo. El infierno y el cielo. Todos nosotros tenemos un pedacito de eso. Lo vivimos todos los días. Y va a ser el paraíso del cielo o el infierno, dependiendo de cómo tú lo veas.
palabra cierta, Truth Seekers. Palabra cierta. Truth Seekers. Entonces, bueno, True Seekers, muy importante esa. La sociedad de este mundo físico, por su egoísmo, por su avaricia, ¿verdad? El querer tenerlo todo, el querer tener ese ego a millón y querer apoderarse del mundo. Un mundo que ni siquiera es. Un mundo que no es de nadie. Nuestro mundo es. Nuestro mundo al final. ¿Verdad? Todo lo que presentamos, todo nuestro alrededor, es subjetivo. Mi mundo es subjetivo. Es igual que tu mundo es subjetivo. Mi verdad es subjetiva y tu verdad es subjetiva. Lo que los conectan los dos, el medio de la naturaleza, el medio del universo, es por medio del alfa y el omega, por medio de nuestros espíritus guía, nuestros selles, ¿verdad? Porque ellos al final tienen, ellos son los que controlan el juicio. Tanto arriba como abajo, True Seekers. True Seekers. Toda la sociedad está colapsando. Yo no estoy diciendo al mundo como tal. Estoy hablando de la sociedad. Y no solamente estoy hablando de la sociedad, sino de las. De las cosas que vienen con ello, las formas de ser, la forma de hacer las cosas, los sistemas. La forma de sentir y pensar. Hay una separación entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y no solo eso. En el mundo físico, los mundos 3D de tercera dimensión se están separando con los de la quinta dimensión. Hay una división entre los dos. Los de la tercera dimensión todavía están dormientes, todavía están durmiendo, todavía están siendo controlados por seres inorgánicos, seres demoníacos. ¿Verdad? Y viven a través del miedo. Cambio los de quinta dimensión. Están luchando por la paz. Están trabajando duro. Están acercándose a Dios cada día más. Están viviendo con amor cada día más. Y están viviendo una vida full de libertad, sana. Los de 3D, de esos que están armándose una con la tecnología que ellos tienen. Ellos están buscando de ser inmortales. Ellos están buscando de poder volar. Ellos están buscando de acceder a la magia. Pero ¿qué es lo que pasa, True Seekers? Ya los de quinta dimensión pueden hacerlo naturalmente. Ya tienen toda esa magia que sale naturalmente. Los de tercera dimensión andan con aquel miedo de que
Ay, no, que algún día se van a morir, que hay muchas cosas que van a pasar cuando tal, que tienen que regresar todo lo que tienen. Los de la quinta dimensión ya saben para dónde van a ir. O sea, entienden tanto la muerte como la vida como la muerte. Tienen su yin y yang balanceados, están centrados. Y reconocen que los materiales van y vienen. Y que los materiales son herramientas. Son herramientas de cada quien para realizar su cometido. Truth Seekers. La magia viene de adentro hacia afuera, no al revés. Lo que deseamos viene de adentro hacia afuera, no al revés, Truth Seekers. Y lo que somos viene de adentro hacia afuera. Y no al revés. Truth Seekers. ¿Qué les vengo diciendo con esto? Que si nosotros estamos mal o bien, todo viene mentalmente. Que están libres o presos, todo viene mentalmente. Todo viene del corazón. Y muy importante es el mantener el balance entre la mente y el corazón. Porque ambos tienen su propia inteligencia. Truth Seekers. Y el cambio viene desde adentro. Que una persona, por ejemplo, que tenga un trabajo cómodo, mucha gente lo podrán ver cómodo, pero qué sé yo, la misma persona no estaría conforme. Quiere algo más. O no está cómodo, no quiere tener ese trabajo. Todo eso está en esa persona para hacer el cambio. Tú estás haciendo un trabajo que a ti no te gusta. Eso está en ti para cambiarlo. Eso está en ti para hacer la decisión. Que trabajando por necesidad, eso, o sea, cualquiera trabaja por necesidad, haciendo lo que sea. Palabra cierta. Truth Seekers. Palabra cierta. Bueno, aquí les tengo el libro. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Compártalo. Compartan la magia. Denle like si les gusta la verdad. Y espero que pasen un buen día. Chao.